Las tropas ucranianas buscan aprovechar para avanzar lo máximo posible. El ejército de Kiev sabe que desde el sábado pasado, cuando el grupo Wagner se levantó en armas contra el Kremlin, debían materializar la oportunidad que se les abría para dar un empujón a la contraofensiva que comenzó en junio. Este martes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reconocido avances en todas las direcciones, en especial en la región oriental de Donetsk y en la sureña de Zaporilla. Además, varios soldados ucranianos cruzaron el río Dnieper el pasado domingo para intentar establecer una cabeza de puente al otro lado de la ciudad de Jersón y empujar al ejército ruso, algo que no se pudo materializar porque los soldados rusos lograron repeler la ofensiva. En algunos frentes, como en Bakhmut, continúan sin avances significativos pese a los intentos ucranianos. Este martes, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció que continúan las operaciones ofensivas en tres sectores distintos del frente: las zonas de Bakhmut, Donetsk, Melitopol y Verdansk, en la región de Zaporilla. En Bakhmut, la Guardia de Fronteras ucraniana aseguró que sus efectivos avanzan y están barriendo a la infantería rusa. Por su parte, la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, ha reconocido este martes que todavía no han tomado la ciudad. Las acciones ofensivas contra Bakhmut cumplen su cuarto día. Nuestros soldados avanzan por los flancos todos los días, poco a poco, pero de manera segura, ha explicado Maliar. Al planificar las acciones ofensivas en el este, nuestro ejército tiene en cuenta el hecho de las discrepancias entre el grupo Wagner y las autoridades rusas, ha señalado la viceministra, que añade que las dificultades para tomar Bakhmut radica en la propia particularidad de la ciudad. También, en la zona de Kurdimitka, se han producido asaltos exitosos contra las posiciones enemigas, según fuentes militares ucranianas, que añaden que como resultado de los combates, un batallón ruso fue derrotado con 35 efectivos eliminados, 40 en fuga y varios hechos prisioneros. Donde también afirman haber avanzado es en el frente sur, entre las localidades de Novoridiatka y de Prinuten, donde las tropas rusas han sufrido bajas significativas de personal, armas y equipos militares. Esta última ofensiva fue corroborada por las autoridades prorrusas de la parte de Zaporilla, que está bajo el control de Moscú, que señaló que los ucranianos intentaron avanzar lanzando un ataque de infantería con el apoyo de blindados, acompañado de fuego de artillería. A todo esto se le suma el intento de las fuerzas ucranianas de hacerse con el margen oriental del río Dnieper. Según canales prorrusos de Telegram, que han publicado las imágenes, soldados ucranianos desembarcando en la aldea de Dachi, frente a la ciudad de Jersón y cerca del puente de Avtonivka, que actualmente está destruido. No obstante, las imágenes muestran cómo el ejército ruso pudo repeler el intento de hacerse con las posiciones, y actualmente el terreno no está claro si está tomado por alguno de los dos bandos. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.